Our next speaker is Pedro Marquez, and he'll present on the comprehensive evaluation of granular activated carbon from the deodorization system of a wastewater treatment plant and regeneration for subsequent reuse. Pedro is a pre-doctoral researcher at FPU of the chemical engineering area of the University of Cordoba. He is part of the RNM271 research group that is currently is currently finishing his PhD. His thesis is entitled Quantification of the Emission Impact and Odor Control Derived from the Treatment of Municipal Wastewater. Buenas tardes a todas, muchas gracias por la presentación, Raquel. Con su permiso voy a proceder al desarrollo del trabajo titulado Evaluación Integral del Carbón Activo Granular procedente del sistema de desodorización de una estación depuradora de aguas residuales y regeneración para su posterior reutilización. Bien, como todos sabemos, el carbón activo granular es frecuentemente empleado en las estaciones depuradoras de aguas residuales. Sin embargo, una vez concluida su vida útil, este se convierte en un residuo industrial peligroso, siendo frecuentemente depositado en vertedero, lo que acarrea un coste económico y ambiental destacable. Además, es importante destacar que la emisión de sulfuro de hidrógeno a la salida de las torres de desodorización es frecuentemente el parámetro que más se utiliza para el reemplazo de estos lechos, ¿no? Con el objetivo de contribuir a la economía circular, la valorización de dicho carbón sería una alternativa muy importante para contribuir al desarrollo de la economía circular y constituiría una alternativa muy atractiva para las instalaciones que utilizan este solvente de forma rutinaria. El presente trabajo ha planteado un doble objetivo. Por una parte, se ha realizado una evaluación integral de dicho carbón en base a un análisis multitécnica. ¿Qué quiere decir un análisis multitécnica? Un análisis llevado a cabo desde diferentes perspectivas, que han sido la físico-química, textural, cromatográfica y olfatométrica. Por otra parte, también se ha procedido al estudio y optimización de la regeneración de dicho carbón activo granular con el objetivo de disminuir los inconvenientes de la tradicional regeneración en atmósfera inerte, que serían el elevado coste del gas inerte, básicamente sería nitrógeno o alguno similar, y también el alto coste del equipamiento, ¿no?, y las elevadas temperaturas de operación, dado que la tradicional regeneración en atmósfera inerte conlleva temperaturas de operación por encima de los 500 grados Celsius. Bien, la estación depuradora que se evaluó y que proporciona las muestras de carbón activo, se encuentra localizada en la provincia de Sevilla. Tiene una capacidad actual de tratamiento de 255.000 metros cúbicos al día y una capacidad de diseño de 950.000 habitantes equivalentes. Las muestras de carbón activo granular procedieron de las torres de desodorización coincidentes con cuatro puntos críticos de olor de la mencionada instalación, que fueron la cabecera de pretratamiento, el desarenado desengrasado, el espesamiento del fango, así como la deshidratación del mismo. Por otra parte, es importante resaltar que todas las muestras tuvieron el mismo tiempo de operación, siendo este de un año. Las diferentes muestras de carbón contaminadas se sometieron a diferentes caracterizaciones. Así, se llevó a cabo una caracterización físico-química de las mismas, también se analizaron sus propiedades texturales, también se llevó a cabo una caracterización olfatométrica en base al estándar europeo 13.725 y finalmente se llevó a cabo una cuantificación cromatográfica de los compuestos retenidos, utilizando para ello diferentes detectores. Bien, una vez evaluada la caracterización de dichas muestras, se procedió a la regeneración de dichas muestras, utilizando para ello un horno tubular de laboratorio y se utilizó un flujo simple de aire. Para la elección de la temperatura límite de regeneración, se procedió al acoplamiento entre un equipo de análisis termogravimétrico y un espectrómetro de masa. Además, tras la regeneración, las muestras de carbón regeneradas fueron sometidas a una nueva caracterización, físico-química, textural y estructural, gracias al análisis por difracción de rayos X. En lo que a discusión de resultados se refiere, la presente tabla muestra la concentración de grupos básicos y ácidos del carbón, así como el porcentaje de azufre elemental. Bien, como se puede observar, en los carbones derivados de la línea de agua, que serían aquellos derivados de la desodorización del pretratamiento y del desarenado desengrasado, se puede decir que existe un agotamiento total de los grupos básicos, por lo que ya no estarían realizando de forma adecuada su labor de retención de gases ácidos como el sulfuro de hidrógeno. Esto concuerda también con el elevado porcentaje de azufre elemental de dichas muestras, que fue muy superior en comparación con los carbones derivados de la línea de fango. Continuando con los resultados de la caracterización físico-química, esta gráfica pone de manifiesto los resultados
del carbono orgánico total, nitrógeno total soluble, pH y conductividad, todos ellos cuantificados en extracto acuoso. Como se puede observar, en la muestra número 1, que fue aquella derivada de la cabecera de pretratamiento, el pH fue el más ácido, lo que coincidía también con la mayor concentración de grupos ácidos para esta muestra. Además, cualquier aumento en la concentración de carbono orgánico total y nitrógeno total soluble con respecto a la muestra original sin alterar sería representativo de la absorción de compuestos. Bien, gracias al análisis cromatográfico se detectaron hasta 14 familias diferentes de compuestos. En lo que se refiere a contribución química a los carbones derivados de la línea de agua, se observó una contribución química muy variada de las diferentes familias, no ocurriendo lo mismo para los carbones derivados de la línea de fango, donde existió un predominio de los compuestos sulfurados. Sin embargo, cuando se analizó la contribución al olor en base a los odor activity value, se observó que los compuestos sulfurados eran los que ejercían una mayor contribución al olor global en todas las muestras de carbón analizadas. Como se indicó anteriormente, todas las muestras tenían el mismo tiempo de operación, siendo este de un año. Sin embargo, derivado del análisis de las propiedades texturales, se puede observar cómo las muestras derivadas de la desodorización de la línea de agua se encontraban mucho más saturadas, dado la menor superficie específica y volúmenes de microporos obtenidos. Además, la presente gráfica permite relacionar los diferentes resultados obtenidos de las diferentes caracterizaciones. Así, cuando la concentración total de compuestos desorbidos a 40 grados se relacionó con el volumen de microporos, se obtuvo una correlación inversa, de tal manera que la muestra número 1, por ejemplo, fue la que obtuvo una mayor concentración de compuestos retenidos y, en consecuencia, un menor volumen de microporos obtenidos. Además, la concentración de olor específica fue también inversamente correlacionada con el volumen de microporos, de tal manera que cuanto menor era el volumen de microporos, mayor fue la concentración de olor específica y viceversa. Bien, una vez comentados los resultados más interesantes acerca de la evaluación integral del carbón activo granular, se procede a comentar los resultados más interesantes acerca de la regeneración del mismo. A partir de este momento, se seleccionaron simplemente dos muestras. Por un lado, la muestra 1, como representativa de la desodorización de la línea de agua, y por otra parte, la muestra 4, como representativa de la desodorización de la línea de fango. Bien, gracias al análisis termogravimétrico se pudieron fijar las diferentes temperaturas límites de regeneración. Así, cuando la muestra 4, la procedente del espesamiento del fango, de la desodorización del espesamiento del fango, cuando se sometió esta muestra a 350 grados, se pudieron observar pérdidas de masa de hasta del 80%, lo que obligó a disminuir la temperatura de regeneración hasta los 250 grados, obteniéndose pérdidas de masa cercanas a valores del 20%. No ocurrió lo mismo para la muestra de la línea de agua, que inicialmente se sometió a 350 grados y desde un primer momento funcionó adecuadamente, obteniéndose también pérdida de masa en torno al 20-25%. Bien, gracias al acoplamiento entre un equipo de análisis termogravimétrico y un espectrómetro de masa, también fue posible llevar a cabo el análisis de vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre emitido durante este tipo de análisis. Así, cuando la muestra número 1 se sometió a 350 grados, se observó una importante emisión de dióxido de azufre para esta muestra, lo que indicaba una correcta oxidación de los compuestos azufrados a dióxido de azufre. Sin embargo, cuando la muestra número 4, la derivada de la línea de fango, se sometió a 350 grados, se observó una importante emisión de dióxido de carbono, que fue prácticamente paralela a las pérdidas de masa para este tipo de muestra, lo que realmente estaba indicando una combustión del carbón en lugar de su regeneración. Ello obligó a disminuir la temperatura de regeneración hasta los 250 grados. Bien, una vez determinada la temperatura límite de regeneración, también se propusieron diferentes tiempos de regeneración, entre las 1 y 5 horas. En esta gráfica se puede observar cómo ya desde la primera hora de regeneración, tanto la superficie específica como el volumen de microporos eran ya superiores a los de la muestra original, lo que ponía de manifiesto la actitud de la regeneración térmica oxidativa para regenerar este tipo de muestra. También se estimaron las eficiencias de regeneración y estas variaron entre el 80% para la muestra 1 y el 98% para la muestra 4. La elevada diferencia entre estas eficiencias de regeneración seguramente
podría deberse a la diferente naturaleza y concentración de compuestos absorbidos. Bien, y finalmente, el análisis por regeneración de las muestras, en este caso el análisis por difracción de rayos X, también reveló que los difractogramas de las muestras regeneradas eran muy similares a los del carbón activo original sin alterar, lo que puso de manifiesto que tras la regeneración la estructura cristalina de las muestras prácticamente permaneció inalterada. Además, dado que dichos carbones se deseaban valorizar para el mismo uso, es decir, como nuevos lechos absorbentes de olores, sería necesario una posterior reactivación básica de la muestra número 1, la derivada de la línea de agua, dado que aún seguían existiendo grupos ácidos en su estructura. Finalmente, todo lo expuesto anteriormente permite concluir que un análisis multitécnica como el llevado a cabo en este estudio proporciona una mejor evidencia del nivel de saturación de los lechos, ya que no todos tienen la misma vida útil. Esto ayudaría a los gestores de aguas residuales a optimizar el uso del carbón activo granular, así como a incrementar, en definitiva, la calidad del aire. Finalmente, también se ha podido ver que la regeneración térmica en flujo simple de aire constituiría una alternativa simple y sostenible para proceder a la regeneración del carbón activo granular. Ello redundaría en la disminución de costes con respecto a la tradicional regeneración en atmósfera inerte y también conllevaría la disminución de residuos en vertederos, así como la disminución de la compra de nuevas materias primas para fabricar nuevos carbones activos granulares. Finalmente, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a los organismos financiadores de esta investigación y a MACESA por su colaboración. Thank you very much, Pedro. Muchas gracias por la presentación. We have some minutes for questions. Bien, voy a empezar yo, en español mejor. Vale. A mí me ha quedado simplemente dos curiosidades. Cuando tomaste la muestra de los diferentes filtros de carbón activo, ¿estaban todos funcionando correctamente? No, era ya finalizado la actividad. Era cuando se procedió al reemplazo de los mismos. Vale. Se procedió a reemplazo de dichos lechos y MACESA nos lo proporcionó para esta caracterización. Estaban renovando los lechos. Y desde que tomas la muestra hasta que se realiza el análisis de olfatometría, ¿cómo gestionas o cómo guardas la muestra? Fueron conservadas a temperatura de 4 grados centígrados hasta que se llevaron a cabo los diferentes análisis para evitar la desorción de compuestos. ¿Y la desorción para el olfatómetro? ¿Que lo tenéis en...? ¿Perdona? ¿Para hacer la olfatometría? La muestra inicialmente, una vez que se llevó a cabo la conservación a 4 grados, cuando se procedió al análisis, dichas muestras se metieron en una cápsula de 20 mililitros de cristal y se metieron en estufa a diferentes temperaturas. En este caso solo he puesto de manifiesto los resultados a 40 grados y una vez saliendo de la estufa a 40 grados, en este caso, pues se introducía en el interior de una bolsa, ¿no? En el interior de una bolsa de nalofán, después se abría dicho bote de cristal y se procedía inmediatamente a la determinación de la concentración de olor de dicha bolsa. Y por eso, en este caso, pues se hablaba de concentración de olor específica, que hacía referencia a la concentración de olor retenida por la masa de carbón que se había puesto en dicho bote. Sí, sí que habéis probado diferentes temperaturas de desorción. Sí, exactamente. Vale, gracias. ¿Hay any other question? Pues muchas gracias, Pedro. Thank you very much.